tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Google, bienvenidos a Google TV. Bueno, hoy es uno de esos días que, como ya sabéis, son especiales porque hoy llega aquí al canal un dispositivo que hemos estado muchísimo tiempo esperando. Estamos hablando del Apple Watch, concretamente la versión en acero con cristal de zafiro, con una esfera de 44 milímetros y que además tiene la conexión LTE, que es esa última característica que nos ha hecho decantarnos por el Apple Watch. Y es que estamos hablando de un dispositivo que va a ser esta vez completamente independiente de nuestro iPhone y vamos a poder llamar y recibir llamadas sin que tengamos el iPhone a mano. ¿Y en qué va a consistir el vídeo? Te estarás preguntando. Bueno, pues vamos a realizar lo que hacemos siempre, un unboxing bastante rápido para que veáis el contenido que lleva la caja, para después realizar un breve paseo por las características o especificaciones que tiene el dispositivo. ¿Qué haremos después? Bueno, pues vamos a hacernos unas cuantas preguntas retóricas donde vamos a ver por qué nos hemos decantado en comprar el de acero en vez del de aluminio, debido también al precio, y cuál es el más recomendado en este caso para que te compres tú. Y luego lo que vamos a hacer es explicar brevemente también lo que hemos hecho estos últimos días, ¿vale? Lo que hemos utilizado, deporte, para qué nos ha servido, qué hemos descubierto. Y por último, pues me gustaría recomendaros que sigáis la serie de vídeos que vamos a sacar, porque este vídeo, digamos que es para novatos, como somos nosotros, para todos los que nos vamos a adentrar en el mundo Watch, y lo que hacemos es recomendaros que nos cojáis de la mano y vayamos a aprender todos juntos. Y ahora, manos a la obra. 3, 2, 1, comenzamos. Bien, ya nos encontramos aquí. Como veis, la caja está totalmente precintada. Le damos la vuelta, comprobamos que es nuestra versión de acero, de color negro, 44 milímetros, y procedemos a retirar el plástico por la parte trasera. Una vez retirado el plástico, procedemos a la apertura de la caja, quitando las dos pestañitas que estáis viendo en pantalla. Como veis, un envoltorio muy premium, como nos tiene acostumbrados la marca americana. Retiramos la caja principal, el envoltorio principal, mejor dicho. Y abrimos la caja con suavidad. Lo primero que nos encontramos son las instrucciones del dispositivo, como siempre, como cualquier dispositivo de la marca de Apple. Luego nos encontramos el cargador, ¿vale? Cargador que luego veremos cómo se utiliza, de una forma muy simple. El conector USB, como nos llega en cada dispositivo de Apple. Y luego el propio reloj sin la correa. En la parte inferior de la caja tenemos como otra pequeña caja donde se encuentra la correa, que en este caso hemos elegido que es la de color negro que lleva de serie normalmente este dispositivo. Procedemos a su apertura. Y como veis, hay dos tipos de medida, ¿de acuerdo? Dependiendo el tamaño de tu muñeca, pues vas a poder utilizar una u otra. Ahora lo que vamos a hacer es sacar lo que es el Apple Watch de su funda de terciopelo con la que viene. Nos está costando un poquito, pero al final hemos podido. Como veis, se ha enchufado automáticamente. Y vamos a proceder a emparejarlo. Una cosa muy importante que debemos saber es que cuando hayamos sacado lo que es el Apple Watch de la caja, lo que tenemos que hacer es vincularlo básicamente a un iPhone, cosa que veremos en un segundo vídeo con más detalle. Y hasta aquí, chicos, el apartado del unboxing. Pasamos a hablar ahora de las especificaciones o características del dispositivo. Y es que nos vamos a encontrar con un grosor de 10,7 milímetros, ¿vale? Reduciendo así los 11,4 milímetros del Apple Watch Series 3. Además, añade un sensor eléctrico de frecuencia cardíaca. Tengo que deciros que este dispositivo de momento no está en marcha, que lo van a poner en marcha en América. De hecho, no sabemos todavía si está funcionando, pero que esperamos que en el futuro lo puedan habilitar aquí en Europa. Otra de las novedades que nos vamos a encontrar en el dispositivo también es la detección de caídas. Y es que si, pues bueno,
tenemos una caída fuerte o brusca, nos va a preguntar durante un momento si queremos llamar al 112, ¿vale? En este caso, el teléfono de emergencias que hay aquí en España. Y si pasan unos segundos y no hemos contestado ni sí ni no, lo que va a hacer es llamar por nosotros automáticamente. La verdad es que esto puede venir muy bien para determinadas personas de determinada edad. Bien, otra de las cosas que nos vamos a encontrar cuando hablamos de especificaciones o características es la pregunta que te estarás pudiendo hacer. ¿Por qué te has comprado el de acero, Xavi? ¿Por qué has adquirido ese dispositivo cuando digamos que es el más caro? Bien, como ya sabéis, hay dos tipos de dispositivos, dos tipos de relojes con dos tipos de esfera, ¿vale? Antiguamente teníamos la esfera de 40 y 42 y ahora tenemos las esferas teníamos las esferas de 38 y 42 y ahora tenemos las esferas de 40 y 44 milímetros y además tenemos unos bordes redondeados que, como estaréis viendo en pantalla, pues hacen que la sensación sea de que la pantalla es bastante más grande, ¿vale? No solamente esos 2 milímetros de diferencia. Bien, ¿por qué nos hemos decantado comprarnos el de acero en vez del de aluminio? Bueno, como ya sabéis, hay dos tipos, aluminio y acero, y como acabo de comentar anteriormente, dos tipos de esfera. Bien. Nosotros fuimos a la tienda Apple, lo que hicimos fue probarnos los dos, imágenes que estaréis viendo ahora mismo, y cuál fue mi sorpresa cuando yo le dije al dependiente que bueno, que quería el de aluminio, el negro y con la correa negra, exactamente igual que el de acero pero en aluminio, y el chico me dijo que si lo tenía todo claro y por qué me había decantado por el de aluminio, era simple curiosidad, ¿no? Bien, yo le dije que quería utilizarlo para todo, ¿vale? Para todo, es decir, no quitármelo ni para el sueño ni para nada, solamente para cargarlo, ¿vale? Para hacer deporte, para correr, para jugar a pádel, que como ya sabéis, pues bueno, nos gusta mucho ese deporte. Y bueno, el chico me dijo que, bueno, que tuviese un poquito de cuidado con el reloj. Y yo le dije, bueno, en principio la pantalla no se raya, ¿no? Él me dijo que la pantalla es bastante resistente, el de aluminio, pero que es una pantalla que tiene, que es la misma que la de un iPhone, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que con el paso del tiempo vamos a tener esos micro rayajos pequeñitos en la pantalla y bueno, pues que a mí no me resultan muy agradables y tampoco quiero ponerle protector en la pantalla, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál fue mi sorpresa cuando él cogió un Apple Watch como este, de acuerdo, de acero, y lo que hizo fue coger la hebilla que estaréis viendo en pantalla ahora mismo, esta hebilla, y lo que hizo fue rayar con fuerza el cristal de zafiro del de acero? ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando lo que hizo fue limpiarlo después con la camiseta y se quedó increíblemente, bueno, se quedó como nuevo, no increíblemente bien, sino se quedó totalmente intacto, ¿vale? Eso fue lo que me hizo decantarme a mí el hecho de que este reloj yo lo iba a tener y no se me iba a rayar, ¿vale? Luego también él me dijo, si en un futuro lo quieres vender, voy a tener mucho más dinero con este, voy a poder venderlo por un mayor precio porque siempre va a estar impecable, siempre va a parecer nuevo. Y luego el tema pues, de que sea inoxidable y demás, pues bueno, por el tema del agua, yo me lo voy a poner para la ducha, etcétera, ¿vale? Eso fue lo que a mí me hizo decantarme en el precio. Estamos hablando aproximadamente de unos 100 euros más, ¿vale? Aquí en España, y si lo quieres con conexión LTE, que también es este, otros 100 euros más. Claro, a mí se me subía el precio bastante alto, estamos hablando de 749 euros. Tengo que deciros que mi opinión es que es muy caro, como siempre, como todos los dispositivos de Apple, pero es verdad que la calidad hasta ahora estamos encantados con el dispositivo. Bien, esto quiero que te sirva a ti, porque si eres una persona que lo va a utilizar para hacer una vida un poco más sedentaria, que no vaya a hacer deporte de una forma brusca, porque si lo vas a hacer para correr, pues también con el aluminio sobra, ¿vale? Pero sí que es verdad que nosotros, que yo voy a jugar a pádel, que me gusta medirme pues todo tipo de la frecuencia cardíaca, las calorías que estoy quemando cuando juego a pádel, etcétera. Bueno, pues si me caigo al suelo, que a veces me puedo caer, etcétera, no quiero que tenga ningún tipo de rayajo. Y para mí una cosa muy importante es que es el día de mañana, sale el Apple Watch 5, yo me quiero desprender de este, pues limpiando la pantalla se queda totalmente nueva y siempre vas a poder sacar un mayor precio. Creo que esto es importante porque a veces gastarse un poquito más al principio, el día de mañana te puede resultar más beneficioso. Continuamos con las especificaciones para comentar que en la parte trasera nos vamos a encontrar una cubierta de cerámica y cristal de zafiro. Y además, pues bueno, hablando de las conexiones, tengo que comentar esa pequeña diferencia, y es que vamos a poder conectar, o sea, vamos a poder contar con conexiones de Bluetooth 5.0. Y ahora vamos a hablar de las cosas que nos han gustado mucho. Tener en cuenta que este es un vídeo siempre para novatos, para gente que empieza en el mundo watch, por decirlo de alguna forma,
Y es que nos ha gustado mucho el acople que tiene la correa. Nosotros no nos habíamos puesto ningún Apple Watch todavía y nos ha gustado mucho el hecho, pues bueno, de que la correa se meta por dentro, de que el tacto, como siempre, es muy agradable y se queda muy acoplada a la muñeca, y eso nos ha gustado mucho. Otra cosa que nos ha sorprendido es que cuando nos hemos puesto a hacer deporte, hemos acoplado, como siempre, nuestros AirPods para realizar deporte. Hemos comprobado que la música se escucha de una forma muy alta, muy nítida, incluso más alta que un iPhone. Recordar que vamos a tener 16 GB de memoria para poder poner toda la música que queramos, y eso la verdad que viene muy bien, sobre todo para aquellas personas pues que no nos gusta muchísimo el hecho de ir a correr, pero que necesitamos esa motivación. Nos ponemos música y la verdad que cambia mucho el hecho de salir con un Apple Watch o con el iPhone aquí enganchado, con una especie de cintas que había. Bueno, pues ahora mismo es súper cómodo el hecho pues de salir a correr, y cada vez que quieras ver pues el tiempo que llevas, lo inclinas, se ilumina, y la verdad que lo hace mucho mejor, mucho más agradable, y que también pues es otra ventaja espectacular cuando hablamos de running o hacer deporte o salir a correr. Más cosas que hemos detectado y que hemos comprobado también de diferente cuando hablamos del Apple Watch 3 al Apple Watch 4, ¿no? Al Series 4. Y es la ruedecita que cuando la estás utilizando, pues notas ese pequeño... notas que estás pasando la rueda, no es una rueda... Es como que tiene dientes, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, y vas notando los eslabones como van pasando, y la verdad que, pues bueno... también se agradece, porque así es una cosa que, bueno, nos ha gustado bastante también, porque es bastante sensible y, bueno, pues lo hemos probado y nos ha gustado. Bien, pasamos a hablar ahora de los modos o de lo que hemos ido aprendiendo, de acuerdo, de nuestro Apple Watch. Y es que, bueno, pues en la parte inferior, en el desplegable, cuando subimos hacia arriba, nos vamos a encontrar los distintos modos para poder, pues bueno, realizar distintas acciones con nuestro Apple Watch. Como veis, en la parte superior izquierda tenemos la conexión de datos, que evidentemente, pues bueno, aún no la hemos activado, ¿vale? Porque no hemos recogido nuestra eSIM con nuestro operador, que en este caso es Vodafone, aquí en España. Luego tenemos en la parte derecha, pues bueno, la conexión Wi-Fi, evidentemente. Luego tenemos un botón bastante peculiar, y es que cuando pulsemos en él, como estaréis viendo, nuestro iPhone suena, ¿vale? Pues si acaso, pues bueno, alguna vez nos pasa que lo hemos perdido por casa, no sabemos dónde está, pues bueno, es una buena opción de poder encontrarlo. Luego tenemos el porcentaje de batería, y estamos hablando de una batería bastante generosa, y es que vamos a estar utilizándolo 2 días enteros. La verdad que está muy bien, ha mejorado mucho con sus antecesores, y la verdad que eso es algo de agradecer. Luego tenemos también, pues bueno, la opción de ponerlo en silencio, la opción de ponerlo también en modo noche, modos que ya conocéis, ¿vale? Porque, pues bueno, son los mismos que en un iPhone. Luego tenemos también la opción de la cámara de fotos, y es que nosotros vamos a poder estar controlando desde nuestro Apple Watch lo que está viendo nuestra cámara de iPhone, evidentemente dándole permiso y demás. Vamos a poder realizar selfies, cosa que puede ser también muy práctica. Y luego tenemos un modo muy importante que tenemos que aprender, que es el modo teatro, el de las dos caritas, y es un modo que tenemos que activar cuando vayamos a dormir, sobre todo si lo vamos a tener puesto, porque cuando le demos a ese modo se activará el modo silencio, y también se activará un modo en el que cuando tú gires la muñeca la pantalla no se ilumine. Y es que, como ya sabéis, pues bueno, cuando vas a correr, cuando vas pues a mirar la hora, se ilumina la pantalla, y aunque parezca que no es molesto, cuando estás durmiendo y está todo apagadito, pues puede despertarte, puede resultar molesto, bien para ti o bien para tu pareja. Continuamos con el modo agua, y es el de la gotita, un modo muy importante también cuando vayas a ducharte, cuando vayas a hacer cualquier tipo de deporte acuático, o cuando, por ejemplo, esté lloviendo, para que no se nos active ninguna función. ¿Cómo se desactiva? Te estarás preguntando, porque claro, si lo activas y no puedes tocar la pantalla ni nada, ¿cómo lo desactivas? Bueno, pues como estarás viendo en pantalla, pulsando en la rueda y girándola o bien hacia arriba o bien hacia abajo, se desactivará de una forma muy sencilla. Seguimos con el modo linterna, que como estaréis viendo, pues tenemos 3 tipos de linterna: la blanca, luego tenemos la blanca intermitente, y por último tenemos también la opción de la linterna roja. ¿Qué tenemos más abajo? Bueno, pues lo que tenemos es el modo avión, que ya conoceréis, y el modo airdrop. Para terminar con el modo editar, que cuando le pulséis, como estaréis viendo, todos los iconos comenzarán a vibrar, y podremos colocarlos en el orden que nosotros queramos.
Y hasta aquí, chicos, el apartado de los modos, un apartado bastante sencillo, pero que lo hemos ido aprendiendo con vosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Bueno, sé que nos quedan muchas cosas, sé que no hemos cambiado la esfera, sé que, pues bueno, no hemos utilizado ninguna aplicación para hacer deporte, no hemos medido parámetros, sé que tampoco hemos realizado llamadas, pero son cosas que estamos descubriendo y que vamos a ver en próximos vídeos. Y ahora, chicos, lo que digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, el canal es vuestro. Que no se nos olvide recordar que nos podéis encontrar tanto en redes sociales como en nuestra página web googletv.com, y que no se nos olvide tampoco que si quieres estar al tanto a todos los vídeos que vayamos a sacar sobre Apple Watch y sobre cualquier otro dispositivo, simplemente tienes que pulsar en el botoncito rojo que te estará saliendo ahí justo debajo, de color rojo. Sin más, me despido. Mi nombre es Xavi García, esto es Google TV. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.